Atento Vázquez. Hacia la mitad de la cancha, la devuelve el hombre de Ferro. Salta ahora Oneto. El que salta es Mosca. Intenta Ferro adelantarse en el campo de juego. Revienta Oneto por la mitad de la cancha. La va a buscar el uruguayo Soria. Lo sobró a los dos y va barriendo. La pinchó para que vaya al número 9. Y va Bianchi. Enganchó Bianchi. Quiere soltar para Morales. Morales le pega por bajo. Cruzado. Minio. Minio, el arquero de Ferro. Respondió al boys, Nico. Lo encontraron a Bianchi entre los dos centrales. La capturó el número 9, la aguantó, esperó que llegue Morales. Y Morales, que no se puede sacar esa sal de encima, las ganas que tiene de hacer un gol y que tenemos nosotros de que haga un gol. Estaba muy abierto, igual le pegó cruzado, terminó en las manos del arquero. La pelota la va a buscar por la punta izquierda Giacone. La deja ir porque pegaba en Morales. Te pregunto, Tommy, ¿cómo está viviendo el partido en estos primeros minutos el técnico de All Boys, Aníbal Villeri? Le pide demasiada intensidad al equipo en la salida de Ferro, presionando ahí con el Pitu Barrientos, con Brandán y también con Octavio Bianchi. La pelota la domina el Boys, se equivocó en el pase Barrientos, la recupera ahora Mosca, ataca Ferro, la soltaron largo para que corra el número 9 en su vía, va por la punta izquierda, se quiere meter adentro del área, se metió nomás el 9, el centro al medio, termina pegando Montagnoli en el rebote, afuera, arriba, disparo horrible de Mosca, pero Ferro va, Ferro empuja y Ferro tuvo otra, Nico. Eso te iba a decir, Lean, que en 7 minutos del partido la situación de peligro la tuvo el Boys con aquel remate de Morales, que no terminó siendo efectivo, pero el manejo de la pelota viene siendo toda del equipo visitante hasta el momento. Como dijimos, por ejemplo, antes, que Ferro puso en sus redes a bajar al Boys en Floresta. Digo, todos le quieren ganar, al que va tercero, al que va cuarto, al que va segundo. Cuando vos andás por la mitad o por abajo, no te digo que salvás el campeonato, pero sumás mucho desde lo anímico. Y quedan muchos puntos todavía ni con juego, ¿eh? Tremendo. Sea, para un equipo que está en mitad de tabla no es lo mismo ganarle a los que están en descenso que ganarle a uno de arriba, ¿no? La pelota va corriendo ahora para que la tenga Giacone mano a mano con De Sábato, el pase al medio, gol de Ferro. Gol de Ferro lo hizo Ruiz Gómez. 10 minutos de este primer tiempo. La tiraron por el sector de Oneto. Oneto adelantado, le ganaron las espaldas, fue Giacone. Pase al medio como en la play. Pase al medio y empujó Ruiz Gómez y por eso gana Ferro por 1-0. Y en la noche fría del viernes esto es un baldazo de agua congelada. Aparecieron solo los hombres de Ferro. Primero, como dijiste, por el sector derecho de la defensa de All Boys. Después por el medio para empujarla. Ahora las palmas abiertas de Andrés De Sábato, con su desazón hacia los compañeros y diciéndole qué pasó, cómo nos agarraron así. Bueno, Ferro sorprende en Floresta y arranca el partido ganando. Habrá que ver desde lo anímico cómo se repone All Boys a este arranque con un traspiele. Se lamentó Aníbal Villeri en la jugada del gol. Algún que otro insulto arriba hacia el cielo, pero no mucho más. Mucho lamento en el banco del Albo. Saca Minio. La pelota la devuelve de cabeza Marco Sánchez. A remar con este 1-0. La tiene el loco Brandán. La mete el loco Brandán para Bianchi. ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Del Boys! Lo hizo el 9, lo hizo el goleador, lo hizo Bianchi, Octavio Bianchi, tras el centro del loco Brandán desde la punta izquierda, salió Minio a cazar palomitas, quedó a mitad de camino, anticipó de cabeza el 9 y rápidamente, Nico, no pasaron ni 3 minutos que Albuez llega al empate. Ahora aquí en Floresta, Albuez y Ferro empatan 1-1. Y la llave estuvo en la cabeza de Octavio Bianchi para ganarle en el salto al arquero Minio, madrugarlo al 1 Verdolaga, pero también la llave estuvo en la cabeza del número 10 Brandán para acomodarse, para levantar la cabeza y para meterle la asistencia a Bianchi. Se quedó Bianchi en Floresta, se quedaron los goles de Bianchi en Floresta. Que no se vayan más, Lean. All Boys igual había salido a presionar rápido. La tiene Brandán, va de 10. Brandán, ¿qué vas a hacer, Brandán? A ver, va loco, loco. La soltó punta derecha para que la tenga Soria. Soria rebotó para Barrientos. Barrientos levanta la cabeza, viene el centro. Saca de cabeza Díaz.
La vuelve a tener al Boys. Se equivoca Soria en el pase. La recupera ahora Cáceres. Se tira al piso el loco. La pelota rebota en él. Hace sucia la salida de Ferro. Y ahora va al piso Muñoz y gana la pelota. Porque es lateral para el equipo de Aníbal Villeri, Nico. Me parece que voy a anotar para subir al resumen de la caravana lo que hizo Fernando Brandán para recuperar una pelota. Se tiró a los superhéroes con la espalda y terminó propiciando que después la pueda pelear Soria y ganar el lateral. Para aplaudirlo al día de hoy. Buena jugada de Alevo Soria para Bianchi. Bianchi que quería abrir para Brandán. El rebote le cae a Marco Sánchez. ¡Le pegó el rebote! Y al córner. ¡Mira Marco Sánchez! Que ya el partido pasado se había animado. Queda tirado el hombre de Ferro, Tommy. Sí, así es. Se acerca el árbitro para ver si está bien. Es Juan Pablo Ruiz Gómez. Ya se está poniendo de pie. Y hay córner. Primer tiro de esquina para el Albo. Sí, vendrá el córner. Le va a pegar Barrientos. Da la orden el árbitro del partido. Le pega a Barrientos. Va pasado. Salta Montañero y también baje. La pelota queda bollando. La termina sacando Hernán Grana. Al lateral. Que será para el Albo, Nico. Me parece que hubo penal, ¿eh? Lo terminó reclamando Nacho Vázquez. Yo vi un brazo, no sé si fue un hombre de Albo o de Ferro, ¿eh? Yo algo vi. Para mí, sí, pega en la mano, pero para mí de Vázquez, ¿eh? Ah, ¿le parece del mismo Vázquez? Entonces se quiso hacer el vivo Nacho. Se quiso hacer el vivo de más y pedir la mano de él. La tiene Barrientos, Barrientos en el pie a pie. Ataca por la punta izquierda Albo ahora con Brandán. Brandán que va rodeado entre tres jugadores de Ferro. Quiere Brandán, la pelea. Brandán se pone de frente. Brandán, estás loco, Brandán. La soltó para Barrientos, Barrientos y el centro. Saca de cabeza Arena. La busca y la vuelve a pelear Brandán. Increíble lo de Brandán. Gana un lateral. No, es un espectáculo. Aplaudan al 10 de Albo, Nico. Es un espectáculo como está metido hoy en el partido el 10 de Albo. Generalmente suele ser así. Hoy está un escalón por arriba de lo que es generalmente, ¿eh? Para manejarla, para pedirla, para pelearla, para contagiar a la gente y para contagiar a sus compañeros. Lateral que será para el Albo. Marco Sánchez para hacerse cargo. La mete adentro del área para Bianchi. Bianchi la aguanta con el pecho. A ver, Bianchi de media vuelta para Montagnoli que se quedó adentro del área. Le cae a Marco Sánchez un rebote. La termina sacando el jugador Arena. Otra vez le cae a Marco Sánchez. Le pegó el rebote. Ahí está Vázquez. ¡Gol! 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 Lo hizo Ignacio Vázquez, el capitán de Albo. Lo tenía Albo entre las cuerdas a Ferro. La pelota no quería entrar. Se convirtió en la pelotita del flipper. Los de Albo lanzaban, los de Ferro la sacaban. Hasta que Marco Sánchez se animó desde el vértice del área. Un remate cruzado que Minio sacó hacia un costado. Pero Vázquez, que se había quedado después del córner, la termina empujando al fondo del arco. Gol del Albo. Lo da vuelta Albo aquí en Floresta. El Albo 2 por Ignacio Vázquez. Ferro 1 en 25 este primer tiempo, Nico. Y no solo que Nacho Vázquez se empieza a meter en los top scorer del equipo de Aníbal Villeri, sino que otro defensor suma mucho en este gol. Lean lo de Marco Sánchez pateando dos veces. No dudando al agarrar dos rebotes en la puerta del área. En el segundo exigió una muy mala respuesta del arquero dando un rebote hacia adelante. Y a partir de ahí, la aparición de Nacho Vázquez casi desde el piso, desde posición abierta, para que Albo dé vuelta al resultado. Dijimos que el empate lo había levantado al público y Albo y por eso lo está dando vuelta al equipo de Villeri. La pelota la busca Marco Sánchez, saca con la de palo, la va a buscar Bianchi. Bianchi que la durmió y soltó para la punta izquierda para Barrientos. Y Barrientos que va en el pie a pie, se frena Barrientos, siempre Nicolás. Lateral para el Boy, sí. Hay lateral para el equipo de Aníbal Villeri, Nico. Es el pasaje que mejor nos queda, ¿no? Para el segundo tiempo, que se juegue en el terreno de Ferro, que al Boy se adelante un poquito, que no los deje agarrar la pelota y me parece que cuando los apretás es como cualquier otro equipo, este Ferro, lo lastimás. Entonces, si estás cerca del área de ellos, mejor. La pelota la domina Nicolás Barrientos.
Va saliendo Barrientos, había falta, ¿eh? Sí, cobra el árbitro del partido. Lo que nos saca es amarilla, justo. Y tarda un montón en cobrar, aparte. Sí. Nicolás Barrientos, tiro de esquina para el Albo. Atención. La van a pinchar, viene el centro. La bajaron de cabeza, ahí está. ¡Gol! Y Alchi. ¡Gol! ¡Gol! De All Boys. Otra vez el goleador. Otra vez Octavio Bianchi. Jugada preparada, Nicolás. En la puerta del área estaba Barrientos y Marco Sánchez. Perdón, Brandán y Marco Sánchez. Barrientos tiró el córner como una bala. Marco Sánchez ganó en el primer palo para que en el segundo Bianchi con su derecha la mande al fondo del arco. Buscaba el tercero al Boys. Quería el tercero el equipo de Aníbal Villeri. Y a los 7 minutos del complemento, al Boys 3, Ferro 1 por el goleador, por Goltavio Bianchi. Jugada preparada para que aparezca, si no me equivoco, Marco Sánchez peinándola en el primer palo. Y después el animal del área, Leandro. Un animal del área, Octavio Bianchi. No te perdona en ninguna, menos cuando le queda así servidita delante del arco. Gana el Boys 3-1. Decíamos que el mejor escenario para el segundo tiempo era jugar cerca del área de Ferro y que daba la sensación de que lo podías lastimar. Bueno, lo lastimó un poquitito más al Boys. Hay que ir a buscarlo hoy a Marco Sánchez, ¿eh? Porque participó activamente de 2 de los 3 goles. En el segundo de Vázquez exigiendo una mala devolución del arquero. En el tercero de Bianchi metiendo el frentazo para acomodar la pelota y que siga hacia el medio. Contagia a este equipo de All Boys y la gente de All Boys se lo devuelve en este momento más que nunca, ¿no? La tiene Gabriel Díaz, toca hacia atrás para Minio. A la marca va Bianchi, saca Minio, el pelotazo por la mitad de la cancha que devuelve de cabeza a Oneto. Le cae ahora a Gómez, anticipa Munio, juega para Bianchi, Bianchi para Soria. Soria hacia adelante para Morales, adentro del área, hacelo vos Morales. Morales viene el centro, al arco le pegó y tapó Minio. Se fue muy encima del arquero Morales. Tuvo el cuarto, el blanco y negro, querido Nicolás Silla. El día que entre el primer gol de Morales, me parece que van a venir varios juntos. No se puede sacar, perdóname la desprolijidad, la leche de encima al número 7. Se metió hasta donde pudo al área, para mí tenía que haber pateado antes, pero bueno. Tengo este tiempo, Nico y Lean, para contarles que hay varios exjugadores en este terreno de juego. En primer lugar, Grana. También está Marco Sánchez, que pasó por Ferro. Matías Muñoz, que el base también es de Ferro Carril Oeste. Lucas Ferrari, también Martínez Montagnoli. Los datos de Tommy Curel con la información de All Boys y de Ferro. La domina Gabriel Díaz. Entregó hacia adelante para Núñez. Núñez que se amaca. Abrió ahora para la subida de Torres. Torres la mete adentro del área. Intenta Torres nuevamente con el balón. Sigue Torres. Abre por Ruiz Gómez. Ruiz Gómez y el centro para Díaz. Quiere girar Díaz. Le pegó de Sábato. Tito de Sábato. Con la derecha la mató. Y con las dos la embolsó, Nico. Buen campeonato del arquero de All Boys. Lo venimos diciendo fecha tras fecha. En esta la buscaron una de las más complicadas. Cuando te viene muy cruzada y bien pegadita al piso. No dudó el arquero de All Boys y ni siquiera tampoco dio rebote. La pelota la tiene Bianchi, Bianchi que entrega para Barrientos, Barrientos que la adelantó demasiado. Y ahora ataca Ferro con Villalba, va Villalba por la punta izquierda, le pasa a Cáceres como una bala, viene el pase de Villalba para Cáceres, el centro del 3 al área. Nacho Vázquez la saca de cabeza, le cae a Enzo Díaz, viene el disparo del número 7, Ruiz Gómez, casi de pirueta, ¿eh? Se salvó el algo en esta, Nico. Sí, casi de pirueta, casi de carambola. No la terminaron de sacar los defensores de All Boys, no la terminaron de acomodar y de meter los delanteros de Ferro. Primero el 9, Enzo Díaz. Después el número 7 con una pelota que quedó un poquitito alta e incómoda. Terminó siendo peligroso, pero poco de Ferro en el segundo tiempo. Me parece que lo mató el gol de All Boys a los 7 minutos. Salir a jugar en un segundo tiempo en desventaja y que a los 7 minutos te vacunen de vuelta. Es difícil de levantar y más contra un All Boys, ¿no? Entrega por la punta izquierda para Cáceres. Cáceres que engancha, hizo pasar de largo a Gatti.
va Cáceres, la mete hacia la posición de Oneto, que la recupera. Uy, Oneto se complicó, la termina punteando Vázquez. Ojo porque aparece Villalba. La pelota se la lleva al Queco, va el Queco, manda al centro para Díaz adentro del área. Y el que salva es Sánchez. Tremendo. El que salva a Sánchez, dejando la vida a Sánchez. Marquito Sánchez. Aparición de Queco Villalba que demuestra que estando 6-7 puntos quizás de lo físico le alcanza para jugar en esta categoría. Una vivada para ponerlo de cara al gol al número 9 Díaz. Y una aparición fantasmal y salvadora de Marco Sánchez, dejando como es costumbre y como es habitual en él la piel para evitar que el número 9 le pueda definir cara a cara de Sábato. Lo empezó perdiendo el equipo de Aníbal. Viene el centro de la Pulga que busca el cuarto al Boy, la bajó Vázquez de cabeza a las manos de Minio. Saca rápido Minio. La pelota la busca Gordillo. Cuando el árbitro marca el final del partido. Aquí en Floresta. Ganó al Boy, señoras y señores. Por 3-1 frente a Ferro. En un nuevo partido. En una nueva fecha de la Primera Nacional. En un nuevo partido que el Albo empieza perdiendo y que da vuelta con personalidad, con fútbol, con entrega, con ganas. El equipo de Aníbal Villeri, que a pesar que empezó con el resultado opuesto, no se puso nervioso y lo sacó adelante. Ganó al Boys aquí en Floresta y sigue a paso firme. La ilusión crece más que nunca, créanme. Es cierto que faltan muchas fechas, pero este equipo, si hay algo que hacer con este equipo y por lo que lleva jugado en este campeonato tan largo que hizo la Asociación de Fútbol Argentino, es romperse las manos y aplaudir. Sentirse orgulloso por estos jugadores que llevan la camiseta nuestra, que nos representan en la cancha como el técnico quiere, que nos representan en la cancha como el hincha quiere. Hace muchos años que no se ve un equipo así. Unido, ilusionado, como estamos todos. Festejan los jugadores de All Boys adentro del campo de juego. 3 puntos más en casa, querido Nicolás Illa. Triunfo inobjetable de All Boys desde lo futbolístico, que genera esta repercusión anímica en el plantel. Mirá lo que es, lean la gente de All Boys y el equipo, el plantel de All Boys. Al mismo ritmo, tanto de adentro como desde afuera, se contagian mutuamente y se alimenta la ilusión cada vez más. Esto pasó a ser cosa seria. 24 fechas, casi 3/4 de camino recorrido y All Boys está vigente con un campañón. Invitándonos a que esto no quede acá.